Hola, buenos días. Bienvenidos a mi parque, tu casa. ¿Ustedes no se imaginan los sonidos que yo alcanzo a percibir en este parque maravilloso, el Canal Parque Telemedellín, los pájaros, cómo nos conectamos con este ambiente tan bonito? La naturaleza de verdad es muy, muy especial. Y pues agradezco a la vida, a Dios, por tener esta oportunidad maravillosa de estar trabajando aquí en este canal, a todo el equipo de producción que hace posible que llevemos este espacio, a todos ustedes, nuestros televidentes, que son nuestra razón de ser. Iniciamos mi parque, tu casa. Un saludo a Manuela Esteves, mi compañera fiel y maravillosa, que hoy no nos acompaña porque tiene motivos muy personales para no estar aquí, pero un besito para ella. Yo sé que la tenemos nuevamente la semana que viene. Juliana Gudelo será la encargada de acompañarnos, estamos estableciendo esa conexión con ella. Un besito para Juli, no nos vamos a desesperar. Y bueno, aquí estamos iniciando. Ya saben que Mi Parque, Tu Casa siempre inicia con una frase que nos gusta llevarles a nuestros televidentes. Así que vamos a arrancar precisamente con esa frase que vemos en pantalla en este momento y dice: tu mente es un jardín, tus pensamientos son semillas, tú decides si cultivar flores o maleza. Es una frase que nos ha hecho llegar Taller de Hierbas, a quien agradecemos por esta frase. De igual forma, pues aprovecho para las personas que nos ven y de pronto quieran compartir esas frases, las pueden enviar a nuestro correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv y ahí pues las recibimos, las graficamos y de esa manera pues también nos acercamos un poquito a todos ustedes, nuestros queridos televidentes. El teléfono es el 268-6033, también a través de esta línea ustedes pueden participar con los temas que tenemos el día de hoy. Si quieren saludar a alguien, si quieren darnos alguna sugerencia, pues ya saben, abierta nuestra línea telefónica, el 268-6033. Y quiero contarles en nuestros temas para este viernes 31 de julio, se acabó este mes, estamos en medio de Colombia Moda, de esta semana digital de la moda, y precisamente hoy vamos a hablar con nuestra experta en este tema, periodista de moda, Beatriz Arango. Más adelante nos va a contar cómo se está llevando a cabo esas transmisiones aquí en Telemedellín y pues todas esas sorpresas que les tenemos preparados en esta semana digital. Y también estaremos haciendo una receta deliciosa, yo creo que de mis preferidas, porque es espaguetis con brócoli. Aparte de eso llevan espárragos, pesto de cilantro. Pues bueno, con un especialista haremos esta receta. Usted prepárese en casita para que anote bien los ingredientes y siga nuestra receta. Y también estaremos conversando con Juanchi Rosas, él es entrenador de Potencial Humano, acerca de los jóvenes, esos seres maravillosos que tenemos en casa y que a veces decimos, Dios mío, ¿qué es esta edad tan difícil, la adolescencia? Pues con Juanchi vamos a ampliar este tema precisamente acerca de los jóvenes y sus desórdenes o sus líos mentales. De esta manera iniciamos este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Vamos entonces a dar paso precisamente a nuestro primer invitado, que es Juanchi Rosas. Juanchi, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a todos los televidentes, ¿cómo están? Qué bueno verte por aquí, me encanta hablar contigo y sobre todo esa disposición que tienes cuando te invitamos a un programa de televisión, de radio y sobre todo por los temas que vamos a plantear hoy frente a la adolescencia. Esa edad que yo quiero que seas tú precisamente quien empiece contándonos un poquito, porque a veces le tenemos tanto miedo a esa etapa de la vida de nuestros hijos, esa adolescencia. Qué buen tema, Sandra. Ese es un tema muy... Pienso que a todos nos golpea o nos llega, nos porque toca. Tenemos de alguna u otra manera, nos toca. Uh-huh. Nos metemos en... tenemos un hijo, tenemos un sobrino, tenemos un nieto adolescente. Y siempre, desde mi punto de vista, siempre pensamos o le damos todo el peso a que el joven o el adolescente es el que tiene los líos. Entonces es que no me lo aguanto, no hay con qué cogerlo, esa manera de contestar, y todos se los estamos tirando a ellos. Y lo que yo digo es, para ponerlo pues como en términos coloquiales, por los adolescentes está pasando una cantidad de cosas por la cabeza. Una cantidad de reformulación, si se puede decir así, de conexiones neuronales, una cantidad de experiencias nuevas, un desarrollo físico, biológico, mental, psíquico, psicológico, de todo. Entonces, por la cabeza y por el cuerpo, estos pelados están pasando una cantidad de cosas que nosotros no los entendemos y que ellos tampoco. Y si no nos ponemos al menos en la misma sintonía de comprendernos, pues poco fácil va a ser resolver cualquier lío que tengan ellos o que tengamos nosotros con ellos. Así porque es. Ahí es donde yo digo que... Dale, dale.
Sí, ahí es cuando tú dices que me quedo con la idea pendiente y no quiero que la termines. ¿Qué hay de nosotros? Lo que yo digo es no soltarles el cuento a los pelados. No decir que ellos son los que tienen los líos. Mm. Tenemos unos líos de relaciones. No nos sabemos relacionar. Desde mi punto de vista, ese es el quit del asunto. Ese es el quit del poder asunto. Entendernos. Y muchas veces pasa, desafortunadamente, que como papás pensamos que tenemos la razón, que tenemos la última palabra, que son nuestros hijos los que tienen que cambiar, que son ellos los de los líos. Y mira lo que tú estás diciendo hoy. Juanchi, vivimos una situación compleja con ese tema de la pandemia que nos ha invitado a quedarnos en casa, a tener ese momento de convivencia que genera también muchos conflictos. Cuando tenemos hijos adolescentes en casa, cuando se presentan inconvenientes, resulta que ahorita la virtualidad en el estudio, en el trabajo, no tenemos los equipos suficientes, pues no sé, ¿cómo organizarnos para que esa relación sea buena, para que de verdad podamos entendernos con ellos y que esta situación que vivimos no genere más problemas de los que tenemos, de los que se podrían llegar a tener? Mira, a mí esta nueva situación me ha llevado a reformularme, a redefinir una cantidad de cosas. Y una palabra que encontré mía, dentro de mí, es la palabra seductor. Sí. Y empecé a estudiarla y empecé a desglosarla. Y yo creo que si nosotros nos convertimos en seductores, en llevar el juego de la seducción, y no hablo de la seducción como normalmente la tenemos concebida, y es atraer a otra persona, esto del mismo sexo, es como podemos seducir a nuestros hijos. Y seducirlos es tener seguridad, sorprenderlos, es tener empatía con ellos, es divertirnos, es ser directo con ellos, es ser únicos, es entendernos como seres humanos únicos, es tener una excelente comunicación, es ser creativos, transparentes, es observar a nuestros adolescentes para tener otra mirada, es tener resistencia también. Entonces, en este nuevo mundo, yo creo que se nos abren muchas posibilidades, pero no las vemos, Sandra. Porque yo digo, antes estábamos acostumbrados a que mi hijo salía a las 5:30 de la mañana para el colegio, yo salía a las 7 de la mañana para la oficina y nos encontramos a las 5 de la tarde. Uh-huh. O sea, teníamos de 7 de la mañana a 5 horas, 10 horas en que no nos veíamos. Así es. 7 horas de sueño, son 17, nos quedan 7 para compartir. Y teníamos algo para compartir. Ahora tenemos 24, menos 7 de sueño, tenemos 17. Ajá. Y no nos entendemos, no nos conocemos, Sandra. Yo me he dado cuenta que no nos entendemos. Yo hablo con papás, hablo con jóvenes, hablo con niños y niñas. Juanchi, no nos entendemos, no nos conocemos. Pero entonces esto nos está regalando una oportunidad maravillosa precisamente de conocernos y entendernos con ese hijo adolescente que tenemos en casa, con el que ya pasamos no 7 horas como tú nos decías cuando teníamos esos espacios de salir a trabajar y a estudiar, sino que pasamos 17 horas con ellos. Entonces, entender también la naturaleza de cada uno, respetar esos espacios, y aquí viene una pregunta, ¿se puede negociar con un adolescente o cómo hacer? Porque de todas formas hay momentos en que ellos querrán estar solos y de pronto un papá más pendiente, no sé, se meta en las cosas del adolescente, no lo deje ser. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de equilibrio? Mira, ahorita dices una cosa muy chévere, y es que los papás queremos tener la razón. Uh-huh. Sí, creemos que lo sabemos todo. Yo tengo una frase que algún día la dije, y es: detrás de cada adolescente hay un maestro que no queremos ver. Dos, queremos estar siempre controlando el pelado. Ellos están en este momento también con una cantidad de cosas en la cabeza y tienen solamente un computador por el cual se comunican con el mundo. Y nosotros queremos levantarnos del computador. Llevas 8 horas pegado del computador. Es la única manera que se comunican con el afuera. Que sí hay momentos de compartir en familia, hay momentos de hacer ejercicio, hay momentos de diversión, hay momentos de lectura. Eso que tú dices de negociación, sí se puede hacer. Ellos lo están esperando. Los jóvenes están esperando que los papás hagamos acuerdos con ellos y los respetemos. Y ahí quiero expandirme un poquito en eso. Los papás, yo fui uno de los que hacía acuerdos y yo mismo los rompía. Uh-huh. Entonces mis hijos no me creyeron, mis hijos no me creían. La invitación para los papás es, sí se puede negociar, sí se pueden hacer acuerdos, pero los acuerdos que hagamos, hagámoslos valer y cumplir de parte y parte. Para que ahí se gane respeto, autoridad, confianza, congruencia. Los papás no somos congruentes, definitivamente. O sea,
es mucho lo que decimos y detrás de lo que decimos, que deberíamos actuar congruentemente con eso, no lo hacemos. Y podemos, esto es súper claro. Juanchi, podemos Mijo, decir que... diga la verdad siempre. Pero podemos, si decir, llama, no estoy. Pero podemos decir que el adolescente sí es congruente. O sea, fallamos yo los diría papás. Yo diría que llegar a la congruencia total, el ser humano es muy complejo. No el adolescente y no el adulto. Los adolescentes tienen menos oportunidades de ser congruentes, pero si yo tampoco, si yo como papá no soy congruente, ¿yo qué le estoy enseñando a él? Exacto. Si yo le enseño congruencia, si yo soy congruente, ellos no, los adolescentes no aprenden lo que yo les digo. Ellos aprenden lo que me ven hacer. Ellos aprenden por ejemplización, ellos aprenden por modelación. Yo le puedo decir a mi hijo lo que quiera, pero si yo detrás de lo que digo no soy congruente con lo que hago, él no va a aprender lo que yo estoy diciendo, sino lo que yo hago. En la comunicación, que es un tema muy, muy, muy interesante en este tema de las relaciones, ¿sí? Le ponemos mucha atención a lo que decimos, al lenguaje, solamente el lenguaje verbal. Y es solamente el 7%. El 93% lo estamos diciendo con el resto del cuerpo y no lo sabemos leer. Por eso te digo, no nos conocemos. La invitación que yo le haría a los papás y a los pelados, porque ellos también entienden, es cómo comprendernos, cómo mostrarnos hacia el otro, cómo comunicarle lo que a mí me duele, lo que a mí me molesta, lo que me gusta, lo que me apasiona, el tiempo que quiero pasar con usted. Y definitivamente, Juanchi, yo creo que también es salirnos un poco de ese rol en el que hemos crecido, con el que nos han educado, de que somos, porque realmente el pequeño ve en su papá a un héroe, a un todopoderoso, le cree todo lo que, o sea, porque realmente los papás son como que todo lo pueden, uno va creciendo y se va dando cuenta de que papá y mamá se equivocan, de que son seres humanos. Entonces, salirnos un poco también de ese rol y no sé también tú qué opines, pienso que el papá es el papá, el hijo es el hijo, pero llegar también a esa situación que con el tiempo se logra, pienso que uno logra ser amigo de sus padres, ya cuando uno crece, tiene sus hijos, cada uno en su rol, pero sobre todo el entendimiento, el ejemplo. Y quiero, Juanchi, que nos dejes un mensaje ya para finalizar esta entrevista de hoy, frente a esto, para los papás que están en casa, que tienen hijos adolescentes y que se están como enloqueciendo en este momento particular en que comparten tanto con ellos. Mira, yo dejaría tres cosas, Sandra. Sí. Una, salirse del rol de que del papá convencional. A mí me funcionó pensar en que yo no vine a enseñar a mis hijos, sino a aprender de ellos. Y eso me abrió una puerta gigante. Me encanta. Porque si yo me pongo en el papel de aprendiz, sí, todo lo que ellos hagan me va a mostrar información a mí. Y los hijos de nosotros son la copia nuestra, querámoslo o no. Dos, pensar en si yo me comparto con mi hijo o simplemente hablo con él. Cuando hablo de compartir, es entregarme por completo a él. Si yo quiero que mis hijos sean, confíen en mí y me cuenten todo, pues cuéntele todo al pelado. Y tres, no pelee con la tecnología. No pelee, enamórese de la tecnología. Los papás queremos sacar a los pelados de los juegos digitales. Okay. A mí la vida me enseñó que yo me metí a los juegos digitales, jugué con mis hijos, y una vez juego con mis hijos, los entiendo a ellos, soy parte de su equipo, salgo con ellos. Ya comparto un espacio con ellos, ahora te invito a compartir un espacio conmigo. Los papás queremos sacar a los hijos a un espacio de nosotros y para ellos aquí dice aburrido. Muy bien, nos quedamos con ese mensaje, Juanchi, que nos dejas esta mañana. Yo he tomado nota, es aprender, entender que vinimos a aprender de nuestros hijos, maravilloso ese mensaje. Luego compartirnos con ello y pues no pelear con la tecnología, más bien abrazarla y saber que nos está ayudando a todos y finalmente pues construir relaciones sanas. Juanchi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero que nos regales sus redes sociales porque seguramente muchas personas se quedaron allí en casita y dicen, qué rico saber más. Y tú publicas cosas muy interesantes. Súper. En Instagram estoy, mejor dicho, en todas partes estoy como @JuanchiRosas. Perfecto, muchas gracias. @JuanchiRosas. Juanchi. Listo, Sandra, muy querida, chao. Un abrazo, saludos a todos. Gracias a todos, okay. Y cuídense mucho. Muy bien, un abrazo para Juanchi Rossi, entrenador de Potencial Humano. Seguimos avanzando en esta mañana en el Parque Tu Casa. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos en Mi
Parque Tu Casa y ahora con una recomendación que nos trae Giovanni Delgado de Fenix Products. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Sandra, buenos días, muy bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Vamos a contarles entonces cuál es la oferta que tenemos para hoy y los beneficios que trae el colágeno hidrolizado. Claro que sí, Sandra. Televidentes, muy buenos días. Hemos venido hablando del colágeno hidrolizado y nos encanta tener esta promoción siempre presente por su importancia. Vamos a hablar de colágeno hidrolizado y qué es. Colágeno es una proteína que está presente en nuestro organismo. Tradicionalmente la conocíamos como un embellecedor, que servía para las uñas, piel y cabello, y efectivamente sirve para ello, por eso era un producto que consumían mucho las mujeres. Ahorita hombres, mujeres, niños y de todas las edades lo están consumiendo. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, Sandra, que la presencia del colágeno en el cuerpo es tan abundante y tan fundamental que sin él el cuerpo no funcionaría bien. Tiene presencia en los músculos, tenemos más de 640 músculos, en las articulaciones, como lo mencionamos el día de ayer, 360 articulaciones. Y le pregunto, Sandra, ¿sabes cuántos huesos tenemos? 206. 206 huesos, correcto. Los huesos también tienen una presencia importante de colágeno. Sin el colágeno en estos tejidos, el funcionamiento del cuerpo sería caótico. No únicamente los demás lo notan y nosotros lo notamos con solo vernos al espejo porque nuestra salud o nuestro aspecto empieza a disminuir, sino que también lo empezamos a sentir. ¿Qué pasa con las personas a partir de los 25 años, Sandra? Siempre lo hemos dicho. La presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir paulatinamente y se acelera con los años. Y esa capacidad de asimilarla que tiene el cuerpo también empieza a disminuir. Sobrevienen muchos síntomas. Dolores en las articulaciones, cansancio y fatiga muscular con mucha facilidad, problemas de circulación, problemas en nuestros ojos. El colágeno tiene una presencia importante en nuestro humor vítreo y es un aportante fundamental para la calidad de la salud visual. Y muchos otros síntomas que sobrevienen con la pérdida del colágeno en nuestro organismo, que es un hecho inevitable. A todos nos va a suceder, Sandra, televidente, a partir de los 25 años, tantos cambios que sobrevienen, la pérdida de colágeno es uno de ellos. Bueno, y una persona entonces que empieza a consumir colágeno, ¿en cuánto tiempo más o menos va a haber esos beneficios? Nosotros, Sandra, televidentes, tenemos testimonios de en las primeras tomas, se empiezan a sentir las mejorías, además porque nuestro colágeno es enriquecido y tiene complejo B, tiene funciones analgésicas al tener complejo B y mejora enormemente todo el funcionamiento de nuestro organismo en general. Si usted lo toma juiciosamente en la primera semana va a empezar a notar cambios, sin embargo es de anotar que es un producto para consumir constantemente porque el cuerpo constantemente la demanda, se vuelve en una necesidad, primero porque es hidrolizado y el cuerpo lo procesa con mucha más eficiencia que un alimento que contenga colágeno porque la molécula es muy pesada y como estamos en una pérdida constante de colágeno, es muy importante que este sea hidrolizado, entonces por eso se vuelve una necesidad de que cada tejido que lo demanda, que son muchos, tenga su dosis, su ración de colágeno diariamente. Muy bien, ¿y cuál es la cantidad recomendada de colágeno entonces que debemos consumir diariamente? Bueno, nosotros nuestra recomendación es con una cucharada al día es más que suficiente, al ser hidrolizado, el transporte de los tejidos es muy eficiente. Puede ser en un vaso con agua, en un vaso con leche, en un jugo de nuestra preferencia, una cucharada se disuelve bien disuelta. Con esto vamos a tener la dosis recomendada por los expertos de colágeno en nuestro organismo. ¿Y cuál es la oferta, la promoción que tenemos para nuestros televidentes el día de hoy? Claro que sí. Sabemos que en el mercado un frasco de colágeno tiene un costo elevado. Las personas que lo consumen son conscientes de ello. Este lleva entre los 90 y 100 mil pesos. Hoy, a las primeras 19 llamadas, Sandra, no quisiéramos ofrecer a todos los clientes que llamen, pero no es posible. Van a tener la posibilidad de llevar dos frascos por 59.900, es decir, dos tarros de colágeno hidrolizado, enriquecido por 59.900. Primeras 19 llamadas que se comuniquen ya mismo a las líneas que están apareciendo en pantalla. Al 609-0110, nuestro call center, 609-0110. Y llamadas perdidas, las devolvemos todas o un mensaje de WhatsApp, también lo estaremos contestando al 310-513-4100. Recuerden que nuestro domicilio es gratis, estamos ubicados en Medellín. Se los llevamos hasta la puerta de su casa, desde Niquí hasta La Estrella, sin ningún costo adicional. Y hacemos envíos a todo el país con un recargo mínimo. Muy bien, pues ahí tenemos entonces esta oferta que nos deja hoy Giovanni Delgado. Dos frascos por 59.900. Correcto. Repetimos finalmente los teléfonos. Claro que sí, recuerden televidentes, dos frascos de colágeno hidrolizado, enriquecido, domicilio gratis al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100. Muchísimas gracias, Giovanni, por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque Tu Casa. Gracias por la invitación. Que tengas un feliz día. Y seguimos aquí en Mi Parque Tu Casa. Thank you.
especial para ti, para todos los televidentes. Recibo con gran agrado y satisfacción esta invitación que ustedes me hacen para reemplazar por el día de hoy a Manuela Esteves. Un reto muy grande porque ella disfruta mucho este contenido y todos los días les trae propuestas y contenidos muy bonitos para que ustedes puedan vivir esta cuarentena en familia y sobre todo disfrutar. ¿Por qué no? Tenemos preparado un contenido súper bueno el día de hoy. Tenemos una invitada, Caterine Pinot, que es directora y docente de cocina, que nos trae una receta para que ustedes preparen el día de hoy y puedan, mejor dicho, sorprender a esos comensales en sus casas. Un saludo muy especial, Caterine. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Juliana. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Caterine. Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Juliana? Nos va a enseñar a preparar unos espaguetis con brócoli, espárragos y salsa pesto. Un pesto de cilantro, sí, señora. ¿Me escuchas bien, cierto? Perfectamente a ti, a Juliana. Quiero enviar un besito a mi compañera en casa, Juliana Gudelo, que se ha podido incorporar a este equipo de Mi Parque, Tu Casa. Hoy Manuela, como les decía, no está desde su casa también porque tenía compromisos y Juliana Gudelo dijo qué rico estar haciendo parte de este equipo. Juli, para ti un beso y vamos a adelantar entonces esa receta que precisamente nos estabas anunciando con Caterine Pinot. Caterine es directora y docente de cocina y con ella aprendemos a hacer unos deliciosos espaguetis con brócoli, con espárragos y vamos a hacer un pesto de cilantro. Así que vamos a iniciar entonces con Caterine. Caterine, adelante. Gracias Sandra, súper contenta de acompañarles y proponerles una receta súper saludable con unos vegetales verdes llenos de clorofila, de vitaminas, de minerales y de fibras. Entonces vamos a empezar con la mise en place, vamos a bajar la cámara y vamos a ver los ingredientes que les tenemos hoy para la receta. Entonces vamos a necesitar como unos arbolitos de brócoli, unos espárragos verdes espectaculares llenos de vitaminas. Vamos a empezar con la cocción de estos vegetales y seguimos con la receta del pesto de cilantro, ¿cierto? Muy bien, Caterine. Entonces, para seguir avanzando, precisamente tenemos un gráfico en el que les vamos a mostrar a nuestros televidentes como un paso a paso, ¿de acuerdo? Vamos a ver el primer gráfico donde los invitamos precisamente a que vean los ingredientes que los acaba de mencionar en nuestra invitada de hoy: 700 gramos de verdura en ramitos de brócoli y espárragos verdes, 100 gramos de espagueti más o menos por persona, sal y media cucharadita de bicarbonato. Correcto. Eso, correcto. Entonces, ¿el bicarbonato a qué sirve? Lo vamos a agregar al agua hirviendo, donde voy a blanquear, significa cocinar en agua hirviendo, los vegetales verdes. ¿Por qué estoy utilizando bicarbonato? Porque me va a conservar el color verdecito. Lo pueden utilizar para todos los vegetales verdes, o sea, habichuelas, arvejas, brócoli y espárragos. Y van a ver que los vegetales van a salir del agua después de la cocción con un color verdecito y impecable. Y no altera los beneficios de los vegetales, no altera el sabor tampoco. ¿Listo? Muy bien. Los brócolis les necesitamos verdecitos. Entonces significa que una vez que empiezan a ponerse amarillos, significa que ya el producto no es como bueno. Les necesitamos así verdecitos. Pues podemos bajar la cámara, gracias. Ya corté como el tallito, pero no me van a botar este tallito, porque con este tallito también pueden hacer cremas. Generalmente nosotros botamos mucho en la cocina y todos estos desperdicios se pueden reutilizar en crema, al igual que los espárragos. Les voy a enseñar cómo se cortan los espárragos. Aquí ya corté un pedacito, van a ver la diferencia de tamaño, ¿cierto? Sí. Entonces, esta parte tiene mucha fibra, entonces generalmente se bota o se corta.
No se deja para la preparación en sí, porque si no vamos a tener como muchas fibras en la boca cuando estamos comiendo, lo que es bastante desagradable. Pero ¿qué hago con estos tallitos, tanto de brócoli que de espárragos? Yo les guardo y les voy procesando. Entonces también les voy cocinando en agua caliente con sal, les voy a poner a cocinar y después le voy colando y puedo realizar una cremita deliciosa. Uh-huh. ¿Listo? Delicioso, sí. ¿Cuánto tiempo? Entonces aquí estoy. ¿Cuánto tiempo hay que dejar esas verduras? Entonces para nuestra preparación de pasta, aquí como 5 minutos en agua hirviendo con sal y un poquito de bicarbonato. Voy a colocar la tapa para que se acelere mi proceso de cocción. Eso también es un tip en la casa. Cuando tienen que cocinar algo, siempre le ponen la tapa, acelera mi proceso de cocción y estoy gastando menos luz o menos gas. Muy bien, estamos aprendiendo mucho con Caterine Pinot precisamente hoy en esos espaguetis deliciosos, pero yo sé que Juli en la casa también tiene muchas inquietudes frente a esta receta, así que vamos a darle paso a mi compañera Juliana Gudelo. Listo, Juli. Escucho todas tus dudas. Sí, Sandra, aquí súper pendiente porque yo quiero hacer esa receta. Muy bien. Yo quiero escuchar muy bien esa receta porque me comprometo con usted y con todos los televidentes a hacerla. Luego que termine el programa, voy a ponerme en esas. Es más, yo le voy a mandar una foto a ver qué tal me queda. Muy bien, ahí estamos todos tomando nota precisamente. Vamos a continuar con la preparación, Caterine. Listo. Entonces, vamos a bajar la cámara otra vez. Vamos a hacer nuestro pesto. Generalmente el pesto se hace con albahaca, pero un pesto verde se puede hacer con cualquier hojita verde. Se podría hacer con perejil, en este caso lo vamos a hacer con cilantro. Me encanta. Lo podríamos hacer con espinaca, lo podríamos hacer con rúgula. Entonces hay muchas hierbitas verdes con mucha clorofila que nos ayudan a hacer esta receta. Y me encanta la idea del pesto de cilantro, porque a veces nos queda cilantro en la casa y no sabemos qué hacer con él, ¿cierto? Y me gusta la idea porque me encanta el cilantro, Caterine. Voy a aprovechar aquí este momento para que miremos un gráfico donde van a aparecer esos ingredientes que necesitamos para ese pesto de cilantro. Lo vemos ahí en pantalla para las personas que están en casa, vayan tomando notas. Se necesita un manojo de cilantro fresco, lavado y seco. Necesitamos 2 dientes de ajo, 80 mililitros de aceite de oliva, 20 mililitros de aceite de girasol, un puñado de nueces o piñones o almendras, esto será al gusto, 80 gramos de parmesano, una pizca de sal y pimienta y zumo de un limón. Ahora vamos a ver cómo lo está haciendo Caterine. Listo, entonces aquí les muestro mejor porque si no mi licuadora está tapando todo. Ya tengo mi cilantro lavado, desinfectado, lo voy como picando un tris para ayudar a la licuadora, ¿cierto? El cilantro no se va repicando varias veces, al igual que la albahaca, porque el cilantro y la albahaca se oxidan muy rápido. ¿Qué significa eso? Que se ponen negrito y ya la preparación no queda tan linda a la vista cuando se pone negrita, ¿cierto? Sí. Aquí tengo mi cilantro. Las cantidades o las proporciones es como al gusto. Entonces, dependiendo de la textura que queremos obtener, si queremos un pesto más líquido, un pesto más espeso, entonces, ahí en la receta que comunicamos tienen como proporciones. Yo personalmente lo hago como al ojo. Un pesto generalmente trae, entonces, las hojitas verdes, piñones, almendras o nueces, que para bajar como el presupuesto. Siempre trae también queso parmesano al gusto, 2 dientes de ajo, sal y pimienta. ¿El zumo de limón a qué sirve? El zumo de limón también sirve para el lado como cítrico de la preparación, pero también para conservar el color verde del cilantro una vez que lo vamos a licuar. Muy bien. Aquí tenía mi zumo de limón. Listo. De acuerdo. Y generalmente yo hago una mezcla de 2 aceites, porque el aceite de oliva siempre viene como amarguito. Entonces yo lo voy mezclando con otro tipo de aceite vegetal. Podría ser girasol, canola, ¿cierto? El que tienen en la casa. Pero yo lo voy mezclando generalmente.
Muy bien, Caterina. Vamos a avanzar un poquito porque el tiempo corre deprisa en televisión, pero bueno, esta mezcla que acabamos de hacer, vamos a la licuadora, como lo estamos viendo. Y una vez tenemos ese pesto, ¿qué tendríamos que hacer, Caterina? Entonces, yo voy a escurrir mis vegetales. Sí. Mira el color divino de mi pesto. Delicioso. Lo veo como muy, muy líquido, entonces le voy agregando un tris más de parmesano y las nueces que me quedan. Listo, eso es como al gusto. Entonces, vamos a escurrir los vegetales. Voy a solicitar a mi ayudante de escurrirme los vegetales. ¿Cómo se llama el ayudante? ¿Cómo se llama el ayudante, Caterina? Se llama Elsie. Muchas gracias. Okay. Con los audífonos estoy más limitada con los movimientos en la cocina. No te preocupes. Caterina, está saliendo muy bien la receta. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces. Una vez ya tenemos esos vegetales al punto, ¿cómo terminamos de montar este plato? Bueno, entonces, los vegetales, les cuento que le vamos a hacer un shock térmico. ¿Qué significa eso? Cuando les vamos escurriendo, pasamos un tris de agua fría por encima para cortar el proceso de cocción. Entonces, yo voy a esperar mis vegetales aquí, les voy a mezclar con mis espaguetis que ya tengo listo y agregar mi pesto. Entonces, vamos agregando. O lo podemos hacer así también en nuestro plato. Vamos emplatando nuestros espaguetis. Hagamos como un nido de vegetales. Primero un nido de espaguetis. Después vamos colocando los vegetales por encima y la salsita. Delicioso. Para decorar le vamos a agregar parmesano y la salsa de pesto, ¿cierto? Entonces voy manipulando mis vegetales. Mira cómo salieron verdecitos. Les voy a partir un tris porque si no el arbolito se ve muy grande en mi plato. Muy bien. Les voy colocando así. Delicioso se ve ese plato, Caterina. Y vas a almorzar pasta, yo creo. Entonces, quedaron así verdes, claro, precisamente por el bicarbonato que le pusiste al principio. Veo que ya estás terminando de poner ahí la verdura. Y le echaremos entonces el pesto por encima. Sí, correcto. Pesto, algunas hojitas de albahaca para decorar. Miren que yo voy guardando los espárragos más lindos para mostrar como la flor. El estético es súper importante en la cocina, ¿cierto? Así es. El sabor, pero todo entra por los ojitos. Entonces lo vamos a hacer Caterina. Así. Delicioso. Y voy colocando mi salsa. Estoy un poquito limitada con los audífonos, pero no pasa nada. Lo estás haciendo muy bien, Caterina. Mira el color verde. Listo. Mira este color verde del pesto, como quedó divino. Esto también es gracias al zumo de limón que agregamos ahí. Muy bien. Entonces colocamos un vegetal más. Caterina, mientras estás terminando de hacer eso, ¿por qué no nos regalas tus redes sociales? Así las personas que están en casa igual pueden consultarlas y mirar esas recetas deliciosas que tú publicas. Correcto, entonces, mis redes sociales es el nombre de mi escuela de cocina que se llama Sucres Sales. ¿Qué significa Sucres Sales? Significa dulce y salado en francés, porque yo soy de origen belga. Uh-huh. Entonces, las de Facebook y de Instagram son Sucres Sales, las dos palabras, empezando con S y terminando con Z. Muy bien. Y ahí me encuentran en Instagram que en Facebook. Entonces aquí les presentamos la receta de hoy. Está delicioso, gracias. Bueno, a la invitada yo le quiero agradecer. Qué preparación tan deliciosa. Yo estoy segura que con esto vamos a lograr sorprender y deleitar a todos nuestros comensales. Como nosotros sabemos, el tiempo en televisión es corto, pero
les voy a dejar como unos pequeños truquitos que yo sé que ustedes, al igual que yo, algunos les pasa que con estas salsitas a veces no nos queda como muy espesa. Entonces la idea es que ustedes les echen un poquito de crema de leche para poder que puedan espesar como esta salsa que nos dio a conocer nuestra invitada. Recuerden sus redes sociales, sus prestales, y queremos que ustedes después de esta receta puedan practicarlo desde sus casas. Muy bien, esos son los trucos que nos deja también Juli. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver una notica que precisamente es como un abrebocas a la sección que tenemos para finalizar Mi Parque, Tu Casa hoy. Y es un desfile maravilloso que pudimos ver ayer en ese inicio de las transmisiones de Telemedellín. Fue el de Avon. Lo vemos y enseguida lo comentamos. Estamos realizando el Upper Look Challenge con Avon. Tengo al frente dos maquilladores con una trayectoria muy buena. Como maquilladores se han destacado supremamente bien. Lo interesante es que por el tema que estamos viendo de la pandemia, no nos vamos a parar en el tema de que no vamos a poder utilizar labiales por tema de tapaboca, sino que los labiales son versátiles y podemos utilizarlos también en ojos. Listo, las expectativas que tengo es obviamente ganar y obviamente que Avon se sienta muy identificado con el look que voy a realizar. Y aunque este año es algo totalmente distinto por lo que estamos viviendo, siento que igual manera podemos sentir la vibra de lo que es un Colombia Moda. Entonces espero en casa también todos lo disfruten súper bien. En este challenge los jurados vamos a calificar la creatividad, la agilidad, la colorimetría, la utilización del producto, la recursividad, la asepsia. Este año Colombia Moda ha sido totalmente atípico. Como líder de todo el equipo de maquillaje, tuve que empezar por reinventar todo nuestro sistema de trabajo. Aprendimos a trabajar con tapabocas, aprendimos a maquillar con caretas, que no es nada fácil, pero definitivamente nos tenemos que acomodar. He aprendido a reinventarme. Esa pandemia me trajo este proyecto tan innovador. Nos ha enseñado primero a ser muchísimo más responsables con nosotros mismos, segundo, a ser muchísimo más organizados. Lo positivo que nos deja esta experiencia como maquilladores es que desaprendemos. Vinimos a desaprender, a quitar todos los hábitos que teníamos y a volverlos nuevos. Este año no pudimos tener un equipo grande de maquillaje por las exigencias que hay, pero con los pocos que tenemos, yo estoy segura que todo va a salir. El apoyo ha sido incondicional, todos estamos unidos en un solo propósito. Esa pasarela se llama Libertad, de Diego Guarnizo, y ahí veíamos también cómo con Avon se logró de verdad esto, con lo que iniciamos ayer esas transmisiones también aquí en Telemedellín. Y qué rico contar con la presencia de nuestra periodista de moda, ella es la mejor, y cómo no tenerla aquí. Beatriz Arango, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sandra, Juliana, buenos días, encantada de acompañarlos, de empezar aquí el día con todas las emociones todavía a flor de piel de lo que vivimos ayer. Acabamos de ver el Upper Look Challenge, que fue ese desafío de maquillaje en el que Avon puso a competir a dos maquilladores y que dejó la vara muy alta para luego presentarnos su pasarela Libertad. Bueno, yo quiero partir de una pregunta, Bea, porque claro, tú has estado en muchas versiones de Colombia Moda distintas, sí, a lo que estamos viendo precisamente este año. Estamos en la Semana Digital de la Moda. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Tú estás en este momento presentando con Yair Rueda, has tenido contacto con una cantidad de gente, de diseñadores, ¿y cómo están asumiendo este reto de la virtualidad? Ayer lo estábamos diciendo con Yair, lo comentábamos y decíamos, esta es la feria digital y es la feria de la creatividad, porque nos hemos encontrado cómo los diseñadores han echado mano de recursos creativos para presentarnos sus propuestas. Entonces, Diego hizo una grabación que se llama Fashion Film o un audiovisual, Juan Pablo Socarrás va a presentar su puesta en escena grabada con un celular. Entonces cada uno lo ha ido contando de manera diferente. Beatriz Camacho lo que hizo fue que se imaginó un viaje al Amazonas y
sobre el trabajo de las modelos que se grabó previamente en un cajón verde, porque así le podemos denominar, luego se hizo un montaje espectacular del Amazonas. Y lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, Sandra, es también el gran diferenciador de las transmisiones de Telemedellín y son nuestras propias pasarelas. Con todo el distanciamiento, solo con la presencia de 3 modelos en el momento al tiempo, lo que hicimos fue presentarles también a los televidentes nuestra apuesta por el apoyo al diseño local, a la moda local, a los talentos emergentes. Muy bien. Juliana Agudero también está con nosotros en casita. Sí. Vamos a darle paso porque tiene también muchas inquietudes frente a lo de Colombia Moda. Juli. Quería felicitarte a ti, a todos tus compañeros, a Yair, a Jerónimo, a los realizadores del equipo de producción, porque realmente me les quito el sombrero. Nos lograron descrestar, mejor dicho, ninguno de nuestros televidentes se puede perder estos especiales que tiene preparado Telemedellín para todos ustedes. Por mi parte, a mí me sorprendió muchísimo, me agradó muchísimo esta propuesta que tenían para las mujeres de tallas grandes. Porque normalmente, creo yo, Beatriz ahora me corregirá, siempre veíamos como esas modelos talla 4, talla 6, y ahora veíamos mucha pasarela con estas mujeres de talla grande, veíamos muchas propuestas que me imagino que en tus contenidos, en Siempre Fashion con Bea, te preguntan mucho para las mujeres que tienen como esas tallas grandes. Quiero que nos cuentes un poquito como qué es lo que vamos a ver durante estas pasarelas para esas personas. Juli, esa pregunta me encanta porque ahí estábamos viendo a María Alejandra Ospina. De hecho, ayer ella participó en la puesta en escena en la pasarela nuestra propia de la marca Pineapple Don't Have Sleeves y lució las mismas propuestas, los mismos diseños están en la talla de ella porque no se hace ninguna diferencia y son propuestas que te dejan mostrar los hombros, lucir los brazos porque ella quiere verse bien, quiere lucirse, entonces nos encanta esa propuesta. Y qué dicha que me hagas esa pregunta porque hoy a partir de las 4 de la tarde vamos a tener nuestros especiales y precisamente tenemos una pasarela propia con una marca dedicada a las tallas grandes que se llama Attica Closet. Su diseñadora ustedes la van a ver y ustedes dicen no, yo no la veo de talla grande. Es una chica que se reconoció más robusta, más con más curvas y decidió crear esta propuesta, esta marca. Es una marca absolutamente hermosa con un vestido que cualquiera de nosotras se puede poner, con un diseño precioso, con el estampado, les deja lucir las piernas, el escote, los brazos. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de conocer esa marca de una emprendedora que dice las tallas grandes necesitamos estas propuestas. Claro, y eso convierte también a la industria de la moda en algo más cercano, más real, porque sí. Siempre veíamos a estas modelos maravillosas, pero dice uno, pero yo cómo me voy a meter en ese vestido, pero qué rico de verdad que nos acerquemos a esa propuesta. Y yo quiero ahora que hablemos precisamente de lo que viene. Ayer vimos a partir de las 4 de la tarde unos especiales maravillosos, pero no han terminado. Hoy seguimos, mañana también. Bien, quiero que nos cuentes qué va a encontrar el televidente. Bueno, les voy a decir primero, por el lado de Colombia Moda 2020 vamos a encontrar la propuesta épica Alcaldía de Medellín. Esa es absolutamente hermosa y no es porque se haya grabado aquí en nuestro canal Parque, que ustedes no se la deben perder, no es por nada, pero es una marca preciosa de una chica emprendedora local, una diseñadora local, Manuela Peña. Su marca se llama Religare y yo quiero que ustedes la miren porque ella además trabaja muchas telas naturales y ustedes van a ver y dicen, ay, sí, tiene una camisilla elaborada como en una redecilla, como en un tejido, pero ese tejido está elaborado en una fibra natural por personas, por indígenas del Putumayo. Entonces empieza ese respeto, ese llamado a la naturaleza. Vamos a tener también la oportunidad de ver la propuesta increíble, se los digo, por favor, no se lo pierdan, de la colegiatura. Porque la colegiatura con sus estudiantes trabajó un tema muy hermoso que se llama el otro. Como ver al otro, mirar al otro, sentir al otro. Y es muy coyuntural, entonces hay una propuesta con el tema COVID, una médica con experiencia de 10 años, hoy está estudiando diseño de modas e hizo una colección inspirada en el COVID. Uh-huh. Otra está inspirada en las mujeres que están encerradas en su casa o que están confinadas en su casa y les toca vivir con su agresor, por ejemplo. Otra en la comunidad del Chocó, que se ha hecho mucho más visible el abandono de una sociedad como la del Chocó. Pues los chicos de la colegiatura exponen en pasarela con indumentaria ese tipo de situaciones. Me encanta cómo se logra como esa sinergia frente uh-huh. a situaciones que vivimos en la actualidad sí. y se conectan con estos temas de la moda. Vamos nuevamente con Juli, que tiene más para comentarnos. Bueno,
Bueno, Beatriz, yo, pues tú sabes que yo logré estar como un poquito en la parte de realización de algunos videos que vamos a mostrar durante estos días, de todos estos diseñadores y todas estas propuestas, pero yo quiero que seas tú misma la que nos digas con qué se van a encontrar durante estos días nuestros televidentes, porque nosotros también nos tuvimos que reinventar para poderle contar y mostrarle a todos nuestros televidentes todas estas tendencias. Juli, ¿qué quisimos hacer? Y es que como esta feria es más atípica, entonces lo que quisimos fue decirles a los televidentes, a nuestros seguidores en redes sociales también, miren, ustedes están en primera fila y pueden disfrutar la moda de esta manera. Entonces, además de las puestas en escena o pasarelas de colecciones de diseñadores, ustedes con nuestros contenidos van a encontrar tips de moda. Por ejemplo, ayer aprendimos cómo usar una prenda sobredimensionada, cuando me quiero vestir en monocromías, pero diferentes tonos de amarillo, diferentes tonos de azul, cómo lograrlo. Yo les conté que era una t-shirt o el origen de la camiseta o de los pantalones sudadera o jogger. Entonces siempre van a encontrar pedagogía acerca de la moda y también pedagogía sobre cómo usarla, sobre cómo construir estilo. Y en materia de historias de vida, pues tenemos todavía mucho por contarles. Ayer vimos la de la modelo de talla grande y la historia de vida también de una emprendedora que hace vestidos de baño sostenibles. Nos falta conocer la historia de un modelo al que le falta una pierna y ha estado en pasarelas de Colombia Moda. Y nos falta también conocer la historia de emprendimientos locales, de trabajos de la ciudad, pero que tienen un trasfondo social, como las marcas Biónica, que hace camisetas y ropa casual, o la empresa familiar Juanita. Me encanta. Vea, yo también quiero que hablemos un poquito de cómo ha sido el trabajo con Jair Rueda, con Jero Ángel, porque la verdad es que se logró un equipo frente a la cámara maravilloso con ellos. Yo sé, lo decía también Juli, detrás hay un equipo de producción trabajando y se agradece mucho ese trabajo y esa labor, pero la gente que da la cara, ¿cómo ha sido ese trabajo con ellos? Sandra, qué dicha que me preguntes por ellos, porque yo me siento muy honrada de mis dos compañeros en estas producciones especiales de Colombia Moda. Jair Rueda, ustedes de pronto el nombre no les dice mucho, pero si yo les digo, es el que viste a J Balvin para videos como el de Mi Gente, por ejemplo, o es el que viste a Gracie Rendón para su video La Minifalda con Juanes, viste a Sebastián Yatra y a David Bisbal. Entonces es un hombre con un gran sentido de la moda para este tipo de producciones, tiene una agencia de modelos, sabe mucho, ha estudiado estilismo de moda, entonces es fascinante escucharlo hablar. Y lleva muchos años trabajando en Colombia Moda montando pasarelas, entonces él es el experto que además nos ayuda a entender cómo se produjo la pasarela, cómo fue la actitud de las modelos. Y Jerónimo Ángel, yo no soy tímida para decir que es nuestra gran revelación y que es un descubrimiento de Telemedellín, porque es un hombre sensible con la moda, está estudiando actuación, teatro musical, baile, canta absolutamente divino. Entonces no se les olvide este nombre, porque ustedes van a decir, ay, este artista tan impresionante que yo estoy viendo en ese video o en esa canción, ¿dónde fue que yo lo conocí? Telemedellín es la respuesta. Un artista integral, muy bien, vea, qué rico, de verdad que nos vengas a antojar. Bueno, nosotros estamos ya convencidísimos, pero qué rico la gente que está en casa, se antoje de seguir viendo las producciones que hacemos en Telemedellín. Quiero que finalmente hagas esa invitación, agradecerte por estar con nosotros hoy acá. Yo encantada, encantada de compartirles siempre, como digo yo, la moda cercana. Los invito, hoy a partir de las 4 de la tarde, ustedes van a vivir la moda como nunca se la habían imaginado. En primera fila, sentados en su casa, en su sofá favorito, disfrutando, comentando. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde, porque tenemos para ustedes moda, entretenimiento, consejos, comentarios y especialmente unas producciones muy especiales de talento local. Lo más bonito es que todo lo que ustedes van a ver ahí es hecho por la gente de Telemedellín, pero además esa moda, esa confección, todo ese trabajo, esos montajes son hechos por gente de la ciudad, que este momento más que nunca tenemos que apoyar a nuestros talentos y a nuestra moda local. Bueno, pues gracias a Beatriz Arango por estar con nosotros. La semana que viene en Siempre Fashion con Bea seguiremos hablando de moda, porque claro, ella también es la protagonista de ese espacio. Bea, muchas gracias. Encantada, Sandra, feliz día. Igualmente. Vamos entonces a terminar este espacio. Juliana, yo quiero agradecerte. Tú estuviste allí en casita, muy juiciosa, muy atenta a acompañarnos hoy en Mi Parque, Tu Casa. Agradecerte por estar con nosotros, Juliana Agudelo. Sandra, te...
muchísimas gracias. Sí, me estoy cuidando desde casa porque yo me cuido y Telemedellín nos cuida. Y precisamente quiero también agradecerte a ti. Ya la próxima semana Manuela la seguirá acompañando. Agradecerte por todo este, por este momento tan, tan agradable. La verdad que podemos compartir como varias ideas y contenidos que ustedes desde casa pueden practicar para poder compartir en familia y que esta cuarentena no se nos haga como tan pesada. Juliana, estamos en contacto, ya sabes que así estás en casita, pues aquí seguimos trabajando desde allí, desde aquí, todos juntos. Nos vamos, regresamos nuevamente con ustedes en Mi Parque, Tu Casa el próximo lunes a las 9:30 y sigan muy conectados con la programación de Telemedellín Televisión y Telemedellín Radio. Nos vemos. Aquí te ves.